Y opa, hombres chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Last of Nerf. Y ya sabéis que dentro de poco va a venir una gran actualización que va a afectar al asentamiento, ¿vale? Vendrán nuevos tipos de bancos de trabajo. Ya tenemos 12 nuevos tipos de trabajo anunciados que vendrán, ¿vale? Y ya sabemos quizá alguna de las funciones que van a tener, porque Kefir nos acaba de anunciar algo espectacular. Si recordáis, aquí tenemos una furgoneta que podíamos pensar que podría ser para traer materiales desde la base, porque era algo que Kefir tenía en mente hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Pero no estaba demasiado claro esta furgoneta para qué iba a servir. Exactamente igual que todos estos edificios. Lo primero que os tengo que decir es que intentéis acabar todos estos edificios cuanto antes, ¿vale? Para que cuando venga la actualización podamos disfrutar de todo el contenido nuevo. Pero nos vamos a centrar ahora en esta furgoneta nueva. Fijaos en la imagen que nos sacó ayer Kefir. Y además nos dice en esta imagen: ¿quién quiere dar una vueltecita con esta furgoneta? La siguiente parada es el apocalipsis zombie, ¿vale? Sección bajo desarrollo de los jueves que os traigo hoy, ¿vale? Para traeros una información un poco más completa. Nos han sacado esta imagen de la furgoneta. Ya veis que aquí abajo está la furgoneta destruida, como la encontramos allí en el asentamiento cuando la empezamos a reparar. Y luego ya empezamos a ver primero esta furgoneta cuando ya está reparada. Así es como yo ya la tengo terminada, la acabáis de ver ahora mismo en el asentamiento. Pero después de eso veis que tenemos otros 5 grados de mejora. Esto podría significar varias cosas. La primera es que cada grado de mejora fuera sirviendo para algo o le fuera dando mejores características a esta furgoneta. O simplemente podría ser que para poder usar esta furgoneta del modo adecuado tuviéramos que subirla hasta este nivel final, y según le vayamos poniendo las mejoras, según vayamos poniendo ahí pues estos faros, estas protecciones, estas armaduras, pues la furgoneta fuera cambiando de aspecto, exactamente como el resto de edificios que nos hemos encontrado en el asentamiento. Ya habéis visto que el cuartel general, el garaje, todo ese tipo de edificios, ¿vale? Según vamos metiendo recursos dentro, pues van mejorando, ¿vale? Visualmente lo vamos viendo mejorar. Nos dice Kefir que si queremos dar una vuelta y que la siguiente parada es el apocalipsis zombie. Sobre esta imagen tengo que deciros varias cosas. Ya tengo súper claro que esto no va a ser para transportar materiales, ¿vale? Tiene bastante pinta de que llevar una ametralladora aquí encima, ¿vale? Una especie de torreta ametralladora encima de la furgoneta y esta cantidad de armadura, pues no tiene sentido que sea para llevar materiales desde alguna ubicación o desde la base, aunque también podría ser ese una función adicional. Ya vais viendo cómo va mejorando en cada mejora, le van añadiendo aquí unos faros, aquí una especie de estructura metálica allá arriba. En la siguiente cambian estos 4 faros por 2, vale, pero le ponen los 4 faros arriba y le ponen aquí otra estructura, un poquito más de estructura. Aquí ya le ponen más faros todavía, 6. Sigue aumentando la estructura, que todo esto es para ir luego colocando toda esa armadura, ¿vale? Vais viendo que ya va habiendo refuerzos en las ventanas, en, bueno, en las laterales, en todo eso, ¿vale? Y ya esta última que tiene una torreta y un montón de armadura para las ruedas y para la parte delantera. ¿Quién sabe si esto lo podríamos incluso conducir como podemos hacer con la moto para ir atropellando zonas en algunas ubicaciones? Lo que está claro es que esto es una furgoneta de combate, ¿vale? Esto no es una furgoneta de transporte, esto es una furgoneta de combate, así que veremos a ver si tiene una funcionalidad parecida, aunque no sé si sería demasiado fácil conducir una furgoneta de estas ahí entre zombies, pero ya veremos a ver si tiene una funcionalidad parecida a la de la moto, cuando podemos ir atravesando y atropellando zombies, o tiene una funcionalidad más de combate, donde podamos estar con la torreta desde arriba disparando. Lo que está claro es que se viene la guerra contra los zombies. Y ahora vais a ver cómo Kefir ha ido avisando poco a poco de todo esto en las últimas semanas. Otro consejillo que os voy a dar aquí es que guardéis los sensores de calor, ¿vale? Yo los sensores de calor siempre los reciclo, pero siempre tengo una pequeña reserva de sensores de calor en la base por lo que pueda venir, por si alguna vez se necesitan para construir algo. Con mi cuenta secundaria no estaba guardando ninguno, los voy reciclando, pero a partir de ahora también los voy a guardar. Recordad que las torretas, ¿vale? Las torretas de la base piden sensores de calor. Quizá esta torreta de la furgoneta no nos pida sensores de calor, quizá pida otra cosa, pero como es una torreta y las torretas que ya conocemos los piden, pues yo os recomiendo que esos sensores de calor los guardéis. Se pueden conseguir destruyendo torretas en el búnker alfa y en saqueos. Esas son las dos mejores
maneras, pero sobre todo destruyendo torretas del búnker alfa, porque en saqueos no es fácil encontrar este tipo de piezas. En cualquier caso, tengo el hype altísimo porque esta furgoneta me ha parecido brutal. Esto de poder mejorarlo y convertirlo en una furgoneta de guerra, una furgoneta de combate, ha sido brutal. ¿Y por qué os digo que Gefil ha estado avisando en las últimas semanas de algo así? Porque fijaos, nos sacó hace poco tiempo este diseño, ¿vale?, de un super mercenario. Este era el diseño de cómo llegaron a diseñar o a construir, ¿vale?, a modelar todo este super mercenario, ¿vale? Con distintas imágenes, distintas fotos de otros juegos, incluso de gente real. Y este es el aspecto que tendrá en el juego, ¿vale? Un super mercenario que nos acompañará, ¿vale?, a la guerra, ¿vale?, en combates, en luchas, ¿vale?, encarnizadas, seguramente contra zombies. Ya veremos a ver si contra jefes, quizá zonas nuevas, ya veremos a ver. Pero está claro que vamos a tener mercenarios, o más bien super mercenarios. Y ojo, que no es cualquier mercenario, que el arma que lleva es una especie de lanzagranadas, ¿vale? No sé si llevará también alguna pistola, un arma automática, pero fijaos que lo que lleva en las manos es una especie de lanzagranadas. Así que todo lo que estoy viendo son armas de destrucción masiva. Esa furgoneta de guerra, este super mercenario con lanzagranadas, ¿vale?, que va a tener este aspecto, aunque aquí no le veamos el arma, y tiene esa cinta donde va a ir guardando pues esas granadas para el arma. Otra imagen que nos sacó Gefil también hace muy poco es esta. Gefil nos ha mostrado también hace unos días esta imagen y nos dice en esta imagen: en el tiempo que hemos estado jugando Last on Earth, los supervivientes hemos encontrado un montón de aliados por el camino. Nos hemos estado ayudando unos a otros y a veces salvándonos de una muerte segura. Para todos aquellos que se divierten en este tipo de actividades con asistentes, con mercenarios, con compañeros, ¿vale?, estamos preparando un montón de contenido interesante en la super actualización que vendrá próximamente. Estad preparados para las siguientes batallas peligrosas. Fijaos, todos estos pueden ser asistentes que van a llegar. Podrían ser desde luego algunos que ya hemos visto, a pesar de que veamos aquí el motel. No tienen por qué estar allí en el motel, posiblemente podrían estar en el propio asentamiento y poder contratarlos. Recordad que en el pasado teníamos mercenarios, ¿vale? Hace bastante tiempo hubo alguna actualización que nos traía mercenarios. Podían venir con nosotros a farmear a las zonas, a ayudarnos a derrotar a enemigos, ¿vale? Así que si viniera algo mejorado no estaría nada mal, ¿vale? El que pudiéramos llevar con una furgoneta, ir a la guerra perfectamente con esa furgoneta armada y llevarnos a alguno de estos mercenarios a que nos ayuden, incluso a que nos lleven algo de los recursos que vayamos farmeando. Nos vamos a zona de roble, nos llevamos un mercenario y nos llevamos allí todo, le metemos parte de lo que llevemos al mercenario, o incluso para cosas más peligrosas como podría ser el búnker bravo o el laboratorio, o quién sabe, zonas que estén por venir. Desde luego, todo esto junto indica que la siguiente actualización tiene una pinta tremenda. De verdad que tengo el hype over 9000 porque es una pasada. Furgoneta de guerra, super mercenario, más compañeros que nos ayudarán. Parece que la siguiente actualización no va a ser simplemente una actualización de seguir mejorando edificios y de seguir jugando a los Sims, sino que parece que se vienen cosas serias de verdad. Ya veremos a ver si el resto de edificios siguen teniendo una funcionalidad, quizá el cuartel general, el cuartel, todo este tipo de edificios sean donde tenemos que contratar a estos mercenarios o donde estén allí residiendo, viviendo, ¿vale?, y podamos entrar allí a contratarlos. Todo eso lo veremos, pero desde luego parece ser que es verdad que el asentamiento va a ser una zona que revolucionará el juego completamente. Y para terminar, aunque no me queda mucho acero, no me he dado tiempo a producir demasiado, no sé lo que tendremos por aquí. Tenemos otras 7 plaquitas, 40 de acero a lo mejor nos da para hacer... Uy, el aluminio. El aluminio, bueno, el aluminio no podemos parar de hacer estas placas, porque es que las placas de aluminio también están bajando más rápido casi las placas de aluminio que las propias placas de acero. Vamos a continuar, chicos. Si os acordáis, el último día hicimos esta sala y vamos a seguir ahora por aquí. Voy a subir creo que 2 paredes porque me cuestan 20 y así podemos gastar los 40 de acero exactamente que tenemos. Que las puertas nos cuestan 25 y eso va a ser más complicado. Vamos a subir, por ejemplo, esta pared y vamos a subir, por ejemplo, esta otra. Esta no, porque no tiene suelo nivel 4. Vale, pues entonces vamos a subir esta de aquí, que ahora mismo para hacer el suelo no tenemos bastante acero. Poco a poco seguimos subiendo. La ventaja que tenemos ahora es que los hornos van tirando aquí a muerte, van dándole aquí fuego a este carbón y a este cobre y a este aluminio para seguir haciendo acero. Ya veis que de hecho, ya veis que siempre hay aquí plaquitas, bueno, lingotes para seguir haciendo placas. Esto no para, pero me estoy dando cuenta también que las placas de aluminio me estoy quedando sin ellas. Así que empezaremos también la producción a saco y también el reciclaje del aluminio. Bueno, chicos, decidme por aquí en comentarios qué os está pareciendo
todo lo que está llegando, todas las noticias que están llegando de la próxima actualización. De verdad, espero que sea al menos la mitad espectacular de lo que parece, porque de verdad que pienso que el juego necesita una revolución de ese tipo. Salir de la rutina diaria y empezar una verdadera guerra. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es subronarse y melezarse.